1,199 Prophecy on the 30th of August 1998. Yo soy mi hijo. Sacas la cámara y narras retratos de todo lo que miras. Puedes mirar la verdad. Todo lo que es mi cara a la punta. Pero lo que es sucio es del diablo. Pero si miras las cosas que son derechas, las cosas que son de Dios, con el amor de Dios, puedes agarrar tu cámara y agarrar muchos retratos de mi cara. Todo lo sucio lo voy a cortar a la punta. Pero si me quieres mirar, puedes mirar el cielo. Puedes mirar tu hijo, tu hija. Puedes mirar en el espejo y miras tu cara. Puedes mirar donde vives, donde trabajas. Todas las cosas que usas tu cámara. Puedes retratar mi cara. ¿Tú crees que no me miras, que no me oyes? Pero todo lo que es tu Dios. Todo lo que está correcto, todo lo que está bueno, con mi Hijo Jesús y con el Espíritu Santo, todo lo que está limpio es mío. Lo demás es del diablo y lo voy a juntar con todo lo que está sucio y lo voy a poner en el pozo, así en que no tengas tu cámara. Todos los retratos van a tener la cara de tu Dios riéndose con gusto, porque fuiste para el cielo con tu papá. Podemos hacer chistes, podemos comer, podemos cantar. Podemos hacer todas las cosas que son buenas, que son de Dios. Hay unos que no me creen, pero es verdad y a la punta. Todavía no sabes las cosas de Dios. Tú nomás sabes lo que te dejo y lo que te enseño a mirar. Pero hay muchas, muchas cosas que no te he enseñado. Están ahí, enfrente de ti. Pero esa es otra historia. Te digo, cuando vengas para el cielo, podemos andar mano por mano. Y yo te enseño, te las punto todas, porque eres mi hijo y mi hija. Y te quiero con todo lo que es. Sí, Raimundo. Dile a la gente del mundo, el corazón de tu papá, de Cristo, del Espíritu Santo. Yo sé, y tú sabes, que hay muchas cosas que la gente no comprende, pero ese es el trabajo de tu Dios. Él va a correctar todo, a la punta, al tiempo que Él tiene apuntado. Ándele. Duérmate y descansa.